Buenas noches a todos, bienvenidos a Panorama Central, bienvenidos a esta nueva edición de jueves 8 de febrero. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos directamente con los títulos del día. Títulos: por la inseguridad, concejales de la oposición solicitan que se convoque urgente al Consejo Municipal de Seguridad. Tratamientos suspendidos. El Gobierno Nacional suspendió la entrega de medicamentos para pacientes oncológicos y de enfermedades de riesgo. Desde Oncomerlo piden reunión con la ministra de Salud de la provincia. Reserva del Rincón. La histórica guardaparque y Solina nos reserva en la reserva florofaunística. Hablamos con los visitantes que disfrutaban la mañana en el lugar. Reunión con los mayores. El gobernador Claudio Poggi se reunió en terrazas del Portezuelo con referentes de más de 60 centros y asociaciones de jubilados de toda la provincia. Comenzamos con toda la información en Panorama Central. Debido a los recientes hechos de inseguridad dados aquí en la Villa de Merlo, el grupo de concejales de la oposición de aquí del Consejo Deliberante llaman de forma urgente a una reunión con el Consejo de Seguridad, con el Consejo Municipal, perdón, de Seguridad, COMUSE, para poder tratar este tema de manera urgente. Ante la preocupación de los vecinos por estos nuevos incidentes y delitos que están apareciendo no solo en Merlo, sino en toda la zona, en el corredor, nosotros solicitamos al Ejecutivo que convoque al COMUSE, el Consejo Municipal de Seguridad, que bueno, en conjunto, pensar estrategias y dar respuesta a esta situación que está preocupando mucho a la comunidad. ¿Hubo alguna respuesta? No, todavía no hubo ninguna respuesta. De esto hace ya más de una semana. Bueno, el Interbloque solicitó esta reunión, pero bueno, yo personalmente confío en la buena voluntad de las partes para buscarle solución a esto y que pronto nos respondan esta nota. Ustedes reciben constantemente reclamos de los vecinos por este tema. ¿Qué propuestas tienen del Interbloque? Bueno, en principio son varias patas que tienen que ver con la seguridad. Entonces, por eso, en conjunto, pensar una estrategia donde esté representado el Ejecutivo, nosotros como concejales, que esté Defensa Civil, la Policía, la colaboración de todas estas patas, para pensar qué soluciones en lo inmediato y a largo plazo se pueden empezar a llevar adelante para parar con esto que recién empieza y que la verdad que no queremos que se instale en Merlo ni en toda la zona. Reciben muchos reclamos de los vecinos ustedes. Más que nada preocupación, mensajitos, bueno, eso, como qué vamos a hacer. Sí, la gente está preocupada y no queremos que se transforme, como te decía, la villa, que es un lugar tranquilo, donde todos venimos a hacer un cambio de vida, los que no somos de aquí, y bueno, y los nativos también. Eso, ¿no? Nos manifiestan su preocupación. Y bueno, nosotros como nuestra obligación como concejales es el de administrar y de controlar que se cumplan determinadas cosas, bueno, nos pusimos al frente de este reclamo. Por otro lado, como cambiando de tema, ¿cómo va el tema del pedido de entrega de balances? Bueno, ahora en primero de marzo comienzan las sesiones ordinarias y nosotros vamos a insistir con que se informen estos balances que se adeudan, que nos respondan también este tema. Bueno, el festival, que también nos terminen de brindar la información respecto, claro, del 2023, respecto de en qué se usó el dinero y todo lo que tiene que ver con el pedido de informes y balances que se hizo también, bueno, durante todo el 2023. ¿Hubo alguna respuesta? Sí, pero no completa. Faltan adjuntos, faltan algunas información para que nosotros podamos evaluar si corresponde lo que el Ejecutivo nos da como balance final, con todo el desglosamiento de para qué área se utilizó cada cosa. Por último, agregarle y comentarle a los vecinos que el Consejo Deliberante no va a funcionar más ahí donde está. Sí, ya
ya se entregó el edificio a partir del 1 de marzo. Esperamos poder ocupar el nuevo espacio, que es donde funcionaba antes el Hospital Viejo. Ahí nos van a encontrar. En este momento se está refaccionando toda la zona y acondicionando, mudando los muebles y demás para que pueda funcionar el Consejo Deliberante ahí. Así que ahí vamos a estar. Bueno, y ahora en lo personal, ya sos concejal, lograste tu banca, tus proyectos, tu objetivo, ¿qué soñás? Bueno, qué linda pregunta. En principio, mostrar que con trabajo y con militancia y con compromiso se puede, que no dejen de participar. Después también mostrar que no somos todo lo mismo, que yo soy una persona común, una vecina más, y bueno, eso, que uno se involucra para cambiar las cosas, para realmente buscar el bienestar de todos los merlinos y las merlinas, y no por un beneficio propio, sino por un beneficio colectivo. Y bueno, ante la avanzada que vemos en todo el país, en la provincia, yo creo que lo prioritario va a ser estar ahí con la gente en este momento. Si se pueden impulsar proyectos de ordenanza y modificaciones, y obviamente hacer cumplir las ordenanzas que están vigentes, pero creo que va a ser un año de mucho contener lo social. Creo que esa va a ser la tarea urgente. Sí, hay muchas necesidades, digamos. Sí, ya se empezaron a ver muchos. Bueno, con el tema del aumento de los boletos de pasajes de colectivos, la gente no llega a fin de mes, así que estamos organizando peñas y ya en breve les vamos a contar para juntar alimentos no perecederos y llevar a los barrios más perjudicados. Tal vez como tu posición de concejal, poder presentar un proyecto que el Estado intervenga más en estas necesidades. Totalmente, sí. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente y ahora más que nunca. Y ahora cambiamos de tema. El Gobierno Nacional decidió suspender la entrega de medicamentos oncológicos y de pacientes con enfermedades crónicas. Desde Oncomerlo solicitan de manera urgente una reunión con la Secretaria de Salud de la provincia. Es un tema bastante preocupante, ya venimos con toda esta movida a nivel provincial y sí, a nivel nacional también. Sabíamos, creo, que iba a pasar toda esta cuestión con el tema de los ajustes, lo que pasa que, bueno, cuando hablamos de salud es un tema muy delicado. Y cuando hablamos de salud, no hay muchos tiempos tampoco como para decir, bueno, tomémonos el tiempo posible para poder acomodarnos con esto. Es preocupante porque, bueno, hay medicamentos, inclusive tratamientos que se están demorando ya de por sí para comenzarlos o para continuarlos o darles continuidad. Y en el tema de salud, bueno, un tumor, como ya lo habíamos dicho, no espera. Y se activa a lo mejor en ese tiempo que uno tiene que estar esperando justamente el tema de aprobar los tratamientos o los medicamentos. Esperemos que se pueda resolver. Nosotros estamos desde Oncomerlo junto con Gaby Soler, las dos pacientes oncológicas. Estamos en comunicación, no con el Ministerio como nos gustaría, el Ministerio de Salud de la provincia, porque la señora Españolo, la Ministra de Salud, todavía no nos respondió a ninguno de los mensajes que le hemos mandado. El doctor Ochoa, que es el secretario... ¿Qué le exigen a la ministra? En realidad le pedimos, no le exigimos, porque ahí está la diferencia. Nosotros como organismo que somos pacientes oncológicos, queremos acercarnos como teníamos el gobierno anterior y sin color político, de poder tener una conexión un poco más directa para decir, bueno, nos pasa esto, necesitamos esto, porque lo vivimos. Nadie nos cuenta nada de lo que pasa, de lo que necesitamos o de lo que hace falta. Y lo que necesitamos o queremos es que nos conteste y nos diga, por lo menos, sí, estamos trabajando en esto. Pero no hemos tenido ni siquiera un acercamiento, una
¿cómo se llama? Comunicación o un mensaje por parte del Ministerio de Salud por ahora, ¿sí? Nosotros le agradecemos al señor Basla, que es ministro también, no está en salud, pero es el contacto que tenemos con el ministerio. De muy buena actitud, se ha puesto en ese lugar de querer ayudarnos y bueno, teóricamente la semana próxima, calculo yo porque hoy es jueves, estaríamos teniendo alguna novedad con respecto a este tema, a ver si la provincia, como en otras ocasiones, viste lo que pasaba en Nación, la provincia tenía de manera independiente, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, se está averiguando y viendo ese tema. Bueno, y a través de la realidad que vive un paciente oncológico, por más que lleguen los medicamentos, no pasa solo por ahí, tiene que viajar a San Luis o a Villa Mercedes. Mira, por suerte acá en Merlo tenemos mucho, en el sentido de que tenemos lo que es tratamientos oncológicos. En el Hospital Madre Catalina tenemos lo que es quimioterapia, inmunoterapia, se hace acá, se hacen también tomografías, o sea que tenemos bastante. Sí hay algunos estudios como una resonancia que tienen que hacerla allá en San Luis. La realidad nuestra es el día a día, siempre lo decimos, es el día a día y preocuparnos de más es contraproducente. Entonces, el tema de, bueno, tratar en lo posible de que estas cuestiones se puedan manejar de manera de que no tengamos que estos sobresaltos, viste, que la verdad nos estresan bastante y bueno, y colaboran a la no recuperación, que es lo que no queremos. Nosotros pasa por lo mental también. Queremos recuperarnos todos los días, ¿sí? Y la salud mental, yo insisto con eso, la salud mental es fundamental para todos los pacientes. Familiares, los amigos, la gente que nos rodean a los pacientes oncológicos también la pasan mal. Creo que la pasan peor porque quieren ayudar y no saben a veces cómo. Pero bueno, desde la asociación Oncomerlo, que con todo el esfuerzo venimos tratando de llevar adelante, también funcionamos como una manera de contención en el sentido de que, bueno, hay gente que no sabe que existimos y de repente hay gente que se entera y entonces dice, bueno, a mí me falta medicación. Bueno, entonces con Gabriela tratamos en lo posible de tocar a los a los lugares que correspondería para que nos contesten, para que nos den bolilla, para que consigamos las cosas que podemos. Antiguamente existía, bueno, antiguamente no, Alas de Vida, liderada por Mirta Laderach. Oncomerlo va de la mano con Alas de Vida. Sí, totalmente. Es más, hemos tenido unas cuantas reuniones con Mirta. Alas de Vida ha hecho un trabajo durante 18 años prácticamente, importantísimo acá en Merlo. Y bueno, y de hecho es como tratar de continuar un poco esa labor que hacía Mirta y todo ese equipo. Así que bueno, intentamos, estamos dando los pasitos también desde el comienzo, ¿no? ¿Tenés la cámara para darle un mensaje a todos los pacientes y a todos los que tengan algunas preguntas o requerimientos? ¿Qué mensaje le da? Bueno, el mensaje es, y no me canso de decirlo, tratar de tener la mejor actitud y ser lo más positivo posible. El cáncer lo tenemos que visibilizar en todo sentido, por supuesto que hay distintos tipos de cáncer, como distintas personas hay. Entonces lo importante es tratar de abordar el tema de la salud, entrar en este proceso de sanación no es fácil, pero se puede tener una mejor calidad de vida teniendo una buena actitud y una buena salud mental. Cualquier cosa, pregunten, no se queden con lo primero que les dicen, pregunten y bueno, y cuenten con nosotros. Los chicos van a poner el teléfono nuestro por cualquier cosa que puedan necesitar, desde contención hasta alguna inquietud o alguna duda para poderlos ayudar. Esa es la función que queremos cumplir desde Oncomerlo. Ahora en Panorama Central, una breve pausa y ya volvemos. A vos.
aborto legal. El bloque de la Libertad Avanza de la Cámara de Diputados se encuentra envuelto en un escándalo interno tras la presentación del proyecto que busca la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo. Su autora, Rocío Bonacci, habría falsificado las adhesiones del documento y los firmantes desconocen contacto con la diputada libertaria. Discapacidad. El Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Discapacidad resolvió una actualización de los aranceles vigentes del sistema de prestaciones de atención integral a favor de las personas con discapacidad en dos tramos acumulativos, 20% para el mes de enero y 10% para el mes de febrero. Quita de subsidios. El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte, decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. La decisión fue anunciada esta mañana a través de un comunicado oficial y tuvo una repercusión negativa en las provincias. Y cuando volvamos, Reserva del Rincón, la histórica guardaparque Isolina nos reserva en la Reserva Florofaunística. Hablamos con los visitantes que disfrutaban la mañana en el lugar. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera, acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Segundo bloque en Panorama Central. En el día de hoy estuvimos visitando la Reserva Florofaunística de aquí, de la Villa de Merlo, al pie de la Sierra de los Comechingones, que es uno de los puntos más importantes que tiene aquí la región, ¿no?, de los Comechingones, y quien nos comentaba sobre la importancia del cuidado del medio ambiente era Isolina Saldaña. Tengo 83 años, soy Isolina, nací en esta provincia, y hace más o menos 40 años que estoy trabajando con el cuidado del medio ambiente. Me nombraron, pero no me dieron el título, no importa, para mí los títulos quedan ahí. De Escuela Generativa de San Luis, la única mujer guardaparque que cuida el ambiente. ¿Sí? Entonces digo, no, tanta cosa no. Y bueno, gano la mínima, vengo, mira todo el público que tengo. Eso ya me hace feliz a mí. Así que hay que seguir peleando por este querido Merlo, que las cosas funcionen. Ahora me meto en un lugar que no debo. Que los colectivos funcionen bien porque hay gente que no puede caminar. En el
tema ambiental, que vos sos una gran militante de eso, ¿qué cambios ves? Que, por ejemplo, fuertes tormentas que nos acechan. Claro, pero eso es por el desmonte, por todo lo que pasa, el incendio, los contaminantes. Yo nací en esta provincia y vi la nieve, vi cómo fue cambiando el clima. Y estos calores antes no había. No había. La falta de agua tampoco. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero yo no puedo más, ¿viste? Uno llega a una edad que quiere largar, pero no, la gente esta no te deja, ¿viste? Y bueno, hay que seguir peleando para cuidar el medio ambiente, el agua. Acá también tuvimos falta de agua en Merlo, pero siempre están los arroyitos que son nuestros fieles salvadores. Porque al haber vertientes, cuando llueve, almacenan y esa agua filtra, después viene. Si no, vamos a perder el turismo, che. Acá en la Reserva del Rincón se acerca mucha gente para el ritual del águila. Contale un poco a aquel que no conoce de qué se trata. Lo hablamos en la charla, pero lo vamos a repetir. Aquí entra la gente a la mañana de 11:30, 12:00, porque hay una charla de salud y ecología, donde mis raíces son de Juvenal. Aprendí mucho de ellos, de los chicos, y esta charlita vienen todos. El año pasado tuvimos 700 niños acá, que le enseñamos a cuidar y ver cómo podemos hacer para salvar el planeta, sin contaminantes, sin colillas de cigarrillos prendidas y todo. Se logró bastante, pero falta mucho, porque me han sacado los carteles que teníamos con la agrupación, así que el tema es ese. Cuidar y cuidar de parte de los merlinos también, que por ahí vas en un asado, acá no se puede, y dejan el fuego prendido o van a la montaña y están fumando y tiran la colilla, y eso no puede ser. Cuidemos el planeta porque del turismo vivimos y hay que cuidar. ¿Sí? Esas charlas también las escuchan muchos chiquitos, muchos jóvenes. ¿Cuáles son las preguntas que más te llamaron la atención? Lo que más me llama la atención es lo que ellos reciben en las casas. Porque antes había gente que venía a cazar, a enjaular para la venta. Y los chiquitos iban y, ¿sabes qué me decían? Mira la vieja loca defendiendo los pájaros. Yo vengo por los que no tienen voz. Por eso vengo yo, si no, no vendría. Vi mi provincia que está muy deteriorada y ese trabajo hay que hacer. Pero plantar la semilla en la juventud ahora. Viste, hay muchos chicos que hacen eso. Ayer se cumplió un aniversario más del poeta Agüero. Seguro lo leíste. ¿Y en qué influyó en tu vida? Impactó mucho en todo. En todo. En todo, porque yo nací en Cortadera. Me crié con eso. Antes no había, viste, cuando yo nací en el 40 no había radio, no había nada. Entonces, viste, después escuchar, había chicos que hacían excursión y recitaban esos poemas de Agüero que son tan lindos. Así que también es otra cosa que hay que ir a la casa de turismo, buscar lugares donde te informen y te digan quién fue el poeta y aquellas cosas. Por eso hay que tener un poco de respeto, ir, no te cobran nada, lo mismo con la palmira es una señora dueña de estos terrenos, que lo van a expropiar no sé cuándo, pero el tema, no sé si lo quieren sacar o no, porque esto era de una señora con un señor, Escrosopi de apellido, y está dentro de un parque provincial. El parque provincial fue creado en 1953 y lleva el nombre de Perón. Y entonces había que cuidarlo. Estaba estipulado que de la ruta 1 hacia arriba no se podía edificar. Está todo edificado, desmontado. Y es eso lo que hace daño a nuestro. Hay lugares que no tienen agua, no solo acá, en Córdoba, en Buenos Aires. Ayer me llama mi hija de Pacheco y me dice, no tenemos agua. Y eso que sabe llover más, ¿sabes?
pero no hay agua, hay una cosa muy grave. Así que gracias por venir. No sé qué más explicar, pero lo que yo hago lo hago de corazón. Acá no cobro nada, gano la mínima. Y Esteban me conoce mucha gente de Merlo. Los que me pusieron acá para cuidar esto, algunos no están, entre ellos mi cuñada y mucha gente. Y quienes disfrutaban de la belleza de este lugar eran los turistas que venían de diferentes partes del país y que nos contaban también la importancia que tiene cuidar estos lugares en los diferentes puntos del país. De la provincia de Corrientes hicimos casi 16 horas para venir acá. Primera vez, pero no va a ser la última. Porque la primera vez que vienen. Es la primera vez que venimos y nos pareció maravilloso. Nos encanta la naturaleza. Ya de hecho allá vivimos en un lugar, en una reserva, se llama Santa Ana de los Huácaras, donde hay aves. Pero encontrarnos con esta maravilla es... Y es otra especie, otras aves. ¿Por qué eligieron venir acá? ¿Por una recomendación o por publicidad? Mi mamá vino, nos recomendó, quedó fascinada con la variedad de árboles, con la naturaleza que hay acá, así que por recomendación de ella vinimos y la verdad que cumplió nuestras expectativas. Sí, y además es un ejemplo del cuidado al medio ambiente, Merlo, o sea, es como puntal del país, de Latinoamérica, entonces queríamos venir a conocer y a imitar lo que hacen ustedes acá. ¿Por cuántos días se quedan y dónde están parando? ¿En un hotel, cabaña? Estamos parando en unas cabañas llamadas Altos del Sol y nos quedamos hasta el domingo. Cinco días. ¿Cómo ven el tema de los precios? Están bien. Sí, normal. No notamos diferencia. No notamos diferencia con Corrientes y los servicios son muy buenos. ¿Cuando vuelvan a Corrientes le van a recomendar a sus amigos venir a verlo? Sí. Totalmente, ya lo estamos recomendando a través de las redes. Así que muy agradecida por este espacio. Nos recibieron muy bien. Sí. De la provincia de Buenos Aires, del oeste, la zona de Merlo, Matanza. ¿De Merlo a Merlo? De Merlo a Merlo. Sí. ¿La primera vez? Es la primera vez. Normalmente salimos acá con la hija mayor y como cumplimos casi el mismo régimen de trabajo, podemos tomarnos estos días de vacaciones. ¿Por qué eligieron Merlo? ¿Por una publicidad o porque lo recomendaron? Mira, yo vi una publicidad de Villalarca, sin conocer nada, y le comenté, y bueno, por eso vinimos para este lado. En realidad estamos parando acá en la villa de Merlo. ¿Cómo la están pasando? ¿De dónde están parando? ¿En un hotel, en una cabaña? Estamos parando en una casa y la estamos pasando regio. ¿Regio? ¿Recomendable? Recomendable 100%. ¿Los precios? ¿Cómo está el tema de precios? Sorprendido porque pensamos que iba a ser muy caro y sin embargo están bien, están razonables, normal. ¿Por cuántos días se quedan? Dos semanas, nos vamos el domingo. Estamos con acá una familia que viene de dónde, señor. De Ituzaingó, Buenos Aires, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el oeste, sí. ¿La primera vez que visitan Merlo? No, es la segunda vez que venimos. Vinimos hace 2 años para Semana Santa y ahora vinimos 2 semanas. ¿Cuántos días se queda? ¿Y en qué está parando? ¿En un hotel, en una cabaña? Estamos en una cabaña en Cerro de Oro. Sí, hace 2 semanas el sábado y ya nos volvemos. ¿Por qué eligen Merlo? Nos gustó, simplemente es. Tiene muchos lugares, recorrimos bastante. Hay un montón, se ve, para recorrer todavía, pero bueno, el tiempo a veces no da. ¿Alguna sugerencia, algún reclamo por algo en especial? No, ninguno. La gente es muy buena acá. ¿El trato con el público es amable? Sí, muy amable. La verdad que sí. No sorprende. ¿Y el tema precios, cómo lo vieron? No, están como allá. Sí, está bastante bien. Vengo del Delta de Buenos Aires, del Tigre, vivo en la isla. ¿Sobra agua ahí? Sí. ¿Por qué elegiste venir acá? Me trajeron de casualidad y no conocía San Luis, así que... ¿La primera vez? Sí. Estuve en Villa Mercedes y ahora me dejaron acá por 3 días, estoy en un hostel muy cerca de acá y nada, sorprendida en lo lindo que es. ¿Villa Mercedes o Merlo? Merlo me gustó mucho, Villa Mercedes no.
Muy bueno, y contame, ¿dónde estás parando? ¿En un hotel, en una cabaña? No, en un hostel, acá, un hostel de Lorena se llama, muy cerquita de acá, va, unas 20 cuadras para abajo. Pero bien, lo único que veo, como yo, porque no tengo auto, que no tengo nada, que todo lo hago caminando, es que, bueno, me agarró un paro hoy de colectivo, que quería ir a Piedras Blancas, eso es lo que no veo bien, digamos, para los que no tenemos coche no hay mucha cosa para hacer. Hay transporte público. Público, y yo no puedo pagar, digamos, los taxis y todo, entonces, bueno, me vine de nuevo acá. Pero la idea era conocer otro lado. Eso es lo único que veo. Después lo demás me encantó, vi precios buenos, la gente muy amable. O sea, eso me gustó verlo. El clima me gustó igual, aunque está caluroso, pero está lindo. Sí, sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Villa de Merlo. Muchas gracias. Muchas gracias, todo bien. De Luján, Buenos Aires. ¿Primera vez que visitan? Sí, primera la primera vez. Sí, sí. ¿Por qué eligieron Merlo? Y porque empezamos a ver muchos videos sobre turismo para ver a dónde ir y nada, nos enloqueció la cantidad de cosas que había para hacer acá en Merlo. ¿Cuántos días se quedan? ¿Dónde están parando? ¿En un hotel? ¿En una cabaña? Estamos, sí, en un complejo de cabañas, el Maitén, y llegamos el lunes y nos vamos el sábado a la mañana. Bien. Así que ¿cómo, sí. ¿Cómo vieron el tema de precio, gastronomía? Normal. No, todo bien, no, sí. Normal, sí. En algunas cosas muy barato, en otras... Ahí se mantenía igual que a las demás provincias, pero bien, bien, sí. Bien. ¿Van a recorrer otras localidades de la provincia? No, vinimos exclusivamente a Merlo, sí, sí, sí. ¿Piensan volver? Sí, ni hablar, muy lindo, muy lindo. ¿Recomendable? Sí, súper recomendable. ¿Alguna sugerencia o queja? No, la verdad todo que... Muy bien, súper el bien. Pueblo bien para transitar, todo normal, ¿no? Sí. Bien, la verdad que un 10. Y aparte tuvimos la suerte de ver dos veces a la isla bajar, así que súper bien, muy contentos. Una con la experiencia. Sí, una experiencia hermosa. ¿Cómo le va su nombre? Rosa. Rosa, disfrutando del arroyo. Sí, hoy llegamos ayer y vinimos hoy a conocer el primer lugar, digamos. Pero muy lindo. ¿De dónde viene? De Vicente López. Vicente López, mire. ¿La primera vez que viene a Merlo? No, ya vine otras veces, pero hace años. No es la primera vez, pero está todo muy cambiado igual ahora. ¿Hace cuántos años que vino? Y antes de la pandemia. Ah. Así que hace años. ¿Y cómo encontró Merlo? Lindo, lindo, la verdad que sí. Los lugares que yo conocía de antes están muy cambiados, muy reformados, para bien siempre, ¿no? Muy lindo. Y anduvimos ayer por el centro, que también es muy lindo. Las calles principales, digamos, bueno, muy lindo. La verdad que muy lindo, me gustó. ¿Por cuántos días se queda y en dónde está parando? Domingo. Mi nuera alquiló una casa. Y estamos bien, muy linda la casa. Y bueno, por eso te digo, vinimos hoy el primer día que salimos. Pero todo muy lindo, la verdad. ¿Y salen a comer afuera o cocinar en la casa? No, mi nuera cocina. Ella se dedica a la cocina. Yo me salvo estos días. ¿Cómo se llama y cuénteme de dónde viene? Mi nombre es Ana Beatriz Matijasevich y vivo en Merlo, provincia de Buenos Aires. Disfrutando de este hermoso paisaje y del agua. Tal cual, sí, sí. Una belleza, encantador. Cuénteme, ¿la primera vez que viene? No, ya vine, es la segunda vez que vengo. Pero sí, me encanta el lugar, precioso. Yo vine, la primera vez que vine a comer lo de Godoy. Y después anduvimos por todos lados, disfrutando del paisaje. Y disfrutando con toda la familia acá, como vemos, se puede disfrutar tranquilo, por gratis. Mi nieto, mi nieta, y bueno, los demás quedaron todos en la mayoría en Merlo, Buenos Aires. Mis hijos están todos en Merlo. Merecía vacaciones que está disfrutando. Sí, gracias a Dios, sí, sí, que lo puedo hacer. ¿Y dónde está parando? ¿En una cabaña, en un hotel? No, una casa, alquilamos una casa con mi hija, sí. Acá cerca, creo que 6 kilómetros, muy cerquita. ¿Piensa volver? Sí, 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 por supuesto. Todas las veces que la salud me dé, sí, voy a volver. ¿Y acá disfrutando con las patitas en el agua? Sí, disfrutando un poco. Si pudiera me meto un poco más. Bueno, después lo voy intentando. Pero...
Provinciales, reclamo por traslado. Valentina Trovato es una beba de 28 días que está internada en la clínica Cherú en la ciudad de San Luis con una patología que compromete las vías respiratorias y su estado es grave. La familia exige a la obra social Boreal el traslado urgente de la menor, pero a pesar de que todo está en regla, la mutual pone excusas y no otorga la autorización para que pueda ser recibida y tratada en la Clínica del Sol en Córdoba. Fiscalía de Estado denuncian penalmente a Carolina Agüero García, titular de la Secretaría de Comunicación hasta el 9 de diciembre pasado. Habría incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y peculado al favorecer a su expareja con contrataciones directas millonarias. Fin de semana largo. El próximo domingo Villa Larca será sede del Festival del Lechón. Mientras en la Plaza Manuel Salazar de Carpintería se realizará la fiesta de la cerveza artesanal y la pizza casera. Tilizarao también tendrá su carnaval. El show principal estará a cargo de Los Pericos y la entrada es libre y gratuita. Y en el próximo bloque, reunión con los mayores, el gobernador Claudio Poggi se reunió en terrazas del Portezuelo con referentes de más de 60 centros y asociaciones de jubilados de toda la provincia. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicies los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido, pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Tercer bloque en Panorama Central. En el día de hoy, Claudio Poggi se reunió en terrazas de Portezuelo con representantes de más de 60 clubes y asociaciones de jubilados de toda la provincia, pidiéndoles a justamente a los representantes que realicen un censo y que aprovechen las capacitaciones que va a estar dando la provincia. Agradecer nuevamente a la organización, a las autoridades que nos han ayudado a organizar esto, a cada uno de ustedes que han venido de lejos y de cerca, por la tarea titánica que cada uno de ustedes contó, que está haciendo, que viene haciendo, en todos los ámbitos, en sus ámbitos. Y vamos a tratar entre todos, codo a codo, de sacar adelante, ¿no? Por ustedes, por los jubilados y por las generaciones que vienen.
por nuestros hijos y por nuestros nietos. Ese es nuestro desafío. Y la tarea que ustedes que hacen es enorme. Yo le voy a pedir al equipo de gobierno que digamos los temas o los temas que hemos charlado, que pueden ser temas que incorporen a sus centros de jubilados, que los trabajemos y en un mes volvamos a juntarnos en 30, 40 días para hacerle una devolución de todo lo que ustedes han planteado para seguir avanzando. El equipo de gobierno va a preparar como una devolución a todo lo que hemos escuchado y conversado hoy para una próxima juntada, diríamos en un mes. Yo les diría también que hay muchas necesidades, por supuesto que sí, hay muchos sueños y proyectos por cumplir, pero primero tenemos que ordenarnos. Primero hay que empadronarse, primero hay que estar bien de papeles. Hay todo, muchos vinieron con los balances, están perfectos, pero es más que eso, que la comisión directiva. Dejemos de lado las peleas. A nadie le interesa que nos sigamos peleando por un centro jubilado, por un centro de pensionado, por una asociación. No. Nos atrasa eso. Busquemos puntos de encuentro donde hay alguna diferencia dentro de un centro jubilado, un centro de pensionado, donde hay una asociación. Puntos de encuentro, puntos que nos unan. Busquemos los puntos que nos unen para seguir creciendo y así podemos trabajar. Si no, el centro jubilado que viene embarullado de papeles, que viene peleado, se va a quedar ahí, se va a quedar atrás. Y todo el resto va a crecer. Entonces, me parece que hay que aprovechar el momento en el área institucional, con personas jurídicas, que hay un nuevo criterio. No es el persona jurídica que rigió hasta el día de diciembre, que no les daba ni tronco de pelota. Ahora hay otras autoridades con otras instrucciones, con mis instrucciones, para facilitarle las cosas a todas las instituciones no gubernamentales de la provincia de San Luis. Porque quiero que crezcan, que progresen, instituciones sólidas, no débiles. Hay algunos que querían instituciones débiles, ahí. Trapo de piso. No, yo les quiero allá arriba, porque cumplen un valor importante. Entonces vamos a allanar todos los obstáculos que tengan que ver. Ahora, nosotros de nuestra parte, o de la parte de ustedes, tenemos que reempadronarnos, tenemos que agotar las instancias para ordenar los papeles cuando haya que ordenarlos, y participar de la capacitación. Yo diría, para un financiamiento posterior de un sueño que ustedes tienen, de una mejora, hay que participar de la capacitación de los principales. Y capacitarse es sumar conocimiento de cómo se maneja una institución, que ustedes seguramente ya tienen una vasta experiencia, pero siempre hay cosas nuevas para sumar en el conocimiento, en la capacitación y en el manejo, ¿no? No es fácil manejar una organización no gubernamental como la hacen ustedes. Ustedes saben que son poquitos los que pechan, los que tiran, ¿no? Siempre ustedes son dos o tres de cada institución y dicen, bueno, es así. En un club, en una ONG, en una vecinal, en un centro jubilado, en un equipo de veteranos. Siempre son dos o tres los que tiran. Bueno, esos dos o tres tienen que tener la máxima capacitación que lo vamos a poner a disposición desde el gobierno de San Luis, desde personas jurídicas, para no solamente el ordenamiento administrativo y legal, sino cómo presentar los proyectos que ustedes quieren llevar adelante. Y nosotros los vamos a ayudar a financiar, a cofinanciar, si hay alguna contraparte, a gestionar ante la nación, a gestionar ante un municipio. Entonces, pero primero hay que saber cómo presentarlo. Y para eso tenemos que prepararnos y para eso está la capacitación también. Entonces son 6 clases. Presenciales unas poquitas, que seguramente van a estar grabadas para los que no pueden estar en la presencialidad y le haremos llegar a cada centro. A todas las ONG, ojo, es para todas las ONG de la provincia, ¿eh? Ustedes son parte. Se suman todos los clubes, suman todos los cuerpos de bomberos voluntarios, las comisiones vecinales, las acciones de fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Las escuelas de boxeo, de deportivo, las ONG, todo, todo, todo. Es un reempadronamiento y ordenamiento de todas las ONG de la provincia de San Luis. No la dejen pasar. Entonces transitemos primero ordenemos las instituciones, empadronémoslas y capacitémonos este año
son 6 clases cada 20 días, según me decían en personas jurídicas, que empiezan este mes. Así que vincúlense digitalmente con personas jurídicas para inscribirse como dirigentes de las instituciones. Y desde el equipo de gobierno vamos a preparar, en base a lo que escuchamos y en base a lo que hemos intercambiado, una propuesta para los centros jubilados que quieren sumar a sus actividades las que les ponemos a disposición, la puedan sumar. Entonces le dan más cuerpo también al centro jubilado, convocan más gente. El objetivo es que si un centro jubilado hoy atiende a 50 personas, dentro de 2 años sean 100. Sean 100. Ese es el objetivo, que más gente pueda participar de los centros jubilados o le entusiasme ir a un centro jubilado. O sea, esté motivado de ir. Y está motivado cuando tenemos varias cosas atractivas que lo seduzcan a ir. Entonces, los centros jubilados tienen que ser el cobijo de los jubilados y pensionados de la provincia de San Luis, y el gobierno de la provincia los va a apoyar para que así sea. Y los representantes de las asociaciones y clubes dieron su testimonio en lo que acordaron con el gobernador Claudio Poggi. Es la primera vez que el gobierno, desde que yo estoy en una comisión, nos atiende, nos llama, nos invita. Nunca fuimos invitados a nada, siempre al contrario, una mano en la espalda. Aparte vengo de Concarán, un lugar donde el gobierno anterior lo consideraba el pozo negro de la provincia. O sea, Concarán necesita mucha ayuda, no solamente para las asociaciones sin fines de lucro, sino el pueblo en sí. Bueno. Fue destruido, aparte vivimos 3 colas de huracanes últimamente, así que te imaginas. Estoy muy agradecida por la invitación y al señor Poggi. Sé que con su mandato anterior se lograron muchas cosas, pero nosotros teníamos malas administraciones en el pueblo. Esperemos que con esta todo salga a flote. Bueno, con este acompañamiento de Poggi, con respecto a la asociación, esperamos conseguir las canchas de bochas sintéticas y los techos. Nos hacen falta los techos para las canchas de bocha y tejo porque son muy fuertes los soles, y un aire acondicionado para el salón, que tenemos un salón muy lindo, hecho en el gobierno de Poggi, ganado lógicamente por las olimpiadas que participaron. Fue ganado en buena ley, pero tenemos un salón excelente, pero le hace falta un aire acondicionado. Eso es lo que esperamos de ayuda, principalmente. Bueno, trabajamos allá con gente, por supuesto, jubilada, que tenemos un centro de día tercializado por la empresa de acá de San Luis, Tempus. Y van en este momento 50 personas, asisten al lugar donde cuenta con desayuno, una colación, y se estaba haciendo el almuerzo, que por el momento se hace media jornada por falta de dinero. No se ha actualizado todavía el monto nuevo para seguir con el almuerzo, que empezó en mayo de 2023. Y bueno, estamos a la espera de seguir como estábamos, con almuerzo, todo igual. Y también talleres de folclore, de gimnasia, de manualidades, música, después de estimulación cognitiva. Todos esos talleres están incluidos dentro del centro de día. Lo veo muy positivo porque pudimos participar y por lo menos ver de que el señor gobernador tiene muchas iniciativas hacia los adultos mayores, y que podemos tener una esperanza hacia el futuro sobre los centros de jubilados, que están un poco olvidados, más allá de que el PAMI, que también no está muy bien en este momento. Falta de médicos, nosotros no tenemos la parte, digamos, agencia, va una vez por semana cuando van allá justo a Arac. Así que yo veo positivo lo del señor gobernador, que nos da esta posibilidad de venir a expresarnos y ayudarnos. Loli Pérez, soy presidenta fundadora del Club de Abuelos del Volcán.
y a su vez soy la presidenta de la Federación de San Luis de todos los centros de jubilados y pensionados de la provincia. Ya en la anterior gestión he trabajado muchísimo con nuestro gobernador, hemos trabajado y hemos sido realmente bendecidos por muchas cosas que nos ha dado él, así que como geronte realmente soy una agradecida y sé que en esta gestión vamos a trabajar mucho, vamos a hacer muchísimas cosas porque es una persona muy dispuesta, que trabaja y tiene muchísimas decisiones muy lindas. Ya hemos estado conversando realmente una proyección para este año a partir del mes de abril que va a ser muy buena para todos. Acá ninguna de las personas va a poder decir que no, todos van a decir sí, porque todos podemos realmente, sí queremos, así que alentar a todos los abuelos para poder trabajar, disfrutar esta gestión de Claudio, porque Claudio se la trae y a lo grande. Muy buenos días para todos, soy un veterano de guerra, Víctor Manuel Gatica, soy el único puntano herido en combate que tiene la provincia, soy el presidente de la Fundación Malvinas en un Abrazo, hace 2 años que estamos trabajando, y el pilar fundamental de la Fundación son 3 puntos. Uno, ayudar en la parte social a las personas que más necesitan, porque estamos a servicio. Después de habernos brindado y todo lo que ayudó a la gente, a nosotros con tan solo 20 años que tuvimos en una guerra, bueno, hoy estamos al servicio de ellos y lo estamos haciendo a través de comedores, merenderos, y después estamos a través de un voluntariado. Estamos trabajando en viviendas precarias, somos el nexo entre municipalidad y provincia y conseguimos muchas cosas gracias a las amistades que hay entre las instituciones. Y como último, dar el mensaje a toda la población que desconoce lo que es parte de nuestra historia. Tratamos de que entiendan de lo que vivimos y en honor a todos aquellos que por amor a la patria, entregaron su vida. Todo lo que propone nuestro gobernador ya lo ha hecho, nos ha hecho en su gestión anterior, nos ha hecho vivir el poder y volver a Malvinas. Ha sido muy bueno todo la charla, lo que se ha propuesto, lo que se tiene por delante, la esperanza de poder contar con el apoyo directo. Eso es lo bueno. Él está presente y bueno, y esto ojalá que muchas provincias imiten este ejemplo que tiene nuestro gobernador. Y ahora con nosotros las farmacias de turno para esta noche y para mañana. Una breve pausa y no se vaya, que ya volvemos. Las farmacias de turno para este jueves 8, Farmacia de San Agustín, Los Almendros 34, teléfono 478-235. Y para el viernes 9, Farmacia Rivadavia, en Presbítero Becerra 604, teléfono 475-366. Van por él. En Boca sueñan con sumar al mediocampista chileno Carlos Palacios. A pesar de que el Colo Colo decidió que no quiere ceder al futbolista de 23 años, el Consejo de Fútbol de Ceneice tiene un plan. Negociará con Vasco da Gama, dueño del 80% del pase, o pagará la cláusula de rescisión. Ogro DT. Cristian Ogro Fabiani fue confirmado como nuevo entrenador del Deportivo Riestra, uno de los 2 equipos ascendidos a la primera división del fútbol argentino en la presente temporada. Será su segundo ciclo en los blanquinegros tras su paso en 2022 por la Primera Nacional. Tarjeta Azul, la IFAB, entidad que se encarga de dictar las reglas del fútbol, planea presentar este viernes la Tarjeta Azul. Este nuevo cartón castigará situaciones como cortar un ataque prometedor o las protestas excesivas al árbitro, que podrá expulsar durante 10 minutos a los futbolistas. Sí.
nosotros hace varios años que venimos trabajando la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicien los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido. Pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. ¡Te esperamos! Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera, acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Y vamos al pronóstico del tiempo para este viernes. Tormentas fuertes durante el día, mejorando por la noche. Una mínima de 19 grados y una máxima de 27. Para el sábado, cielo mayormente nublado. Una mínima de 18 y una máxima de 30 grados. Y para el domingo, cielo parcialmente nublado. Una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados. Y hasta aquí con nosotros toda la información en esta edición de Panorama Central. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Mi agradecimiento a Damas y Trucos de Fiesta por vestirme en Becerra 580. Ellos muchísimas gracias. Y con toda la información nos encontraremos mañana. Mi nombre es Julián Oviedo y que tengan un excelente descanso.